Podemos ver cómo hay fotografías que se están secando al sol y que quedaron dañadas después de tanta agua que cayó sobre la ciudad de Monclova y aquí directamente dentro de la iglesia Nuevo Destino. La devastación pues fue muy muy fuerte. Por eso el concientizarnos a nosotros mismos para apoyar, bueno, a toda la gente que ha sido dañada, pero más a lo que es el pueblo de Dios, como lo es en este caso la iglesia Nuevo Destino aquí en la ciudad de Moncloa. Mi nombre es Ernesto Cifuentes y en este día me encuentro en compañía del pastor de la iglesia Nuevo Destino aquí en la ciudad de Monclova, Alejandro Aguilar. Y bueno, tuvimos a bien buscarlo para tener una entrevista con él en consecuencia de lo que acaba de pasar en esta ciudad de Monclova en cuanto a las inundaciones consecuencia del huracán Alex. Pastor, pues gracias por darnos esta entrevista. Pastor, ¿cómo vivió usted el momento en que veía, ahorita vamos a ver en las imágenes, cómo el arroyo iba totalmente lleno de agua, cómo casas quedaron derrumbadas? ¿Qué pensaba usted en ese momento en cuanto a los daños que podía sufrir la iglesia? Cuando primero empecé mi familia, saqué a mi sobrina, a mi esposa y a mi hija. Y alcancé a sacar la combi. La camioneta no pude sacarla porque ya le pegaban las olas arriba y se fue y se la llevó hasta el arroyo. Tenemos entendido que el arroyo se llevó su mueble, la camioneta. Sí, se llevó la camioneta, quedó destrozada. Entonces, el hecho de que estemos haciendo este reportaje es para concientizar a la gente en cuanto a cómo podemos apoyarnos unos con otros como pueblo de Dios. Si pueden apoyar y si Dios quiere que tengan. Yo lo único que pido es que, pues, que me ayuden a echar un muro de contención en el arroyo para seguir continuando en la obra que Dios me encomendó. Bueno, pues los invito, vamos a tener un recorrido por aquí en la iglesia Nuevo Destino para que conozcan hasta dónde llegaron los niveles del agua y cómo este arroyo se llevó construcciones enteras y cómo podemos apoyar a la iglesia Nuevo Destino para construir un poco más adelante un muro de contención. Estamos en manos de Dios sobre todo y nosotros como iglesia, como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, tenemos que apoyarnos. Continúen con nosotros. Continuamos aquí con el pastor Alejandro Aguilar, y hace unos momentos él nos explicaba en cuanto a su camioneta que se la llevó la corriente. Pastor, por favor, explíquenos dónde estaba la camioneta y hacia dónde el agua la jaló. La camioneta estaba allá rumbo donde está atrás de la combi y ahí dio vueltas. Yo quise sacarla, pero dio, empezó a moverse el agua, empezó a moverse y dije, ¿sabes qué? Pues mejor que se la lleve. Y ahí la arrastró y se la llevó hasta por la espalda de la casa. Todo el cauce que estamos viendo, ahí fue la camioneta arrastrada. Sí, fue arrastrada, fue dando maromas. Pastor, estamos viendo esta parte de su casa, la parte de un costado, como yo creo que si hubiera durado más el agua, hubiera también sufrido más daños. Estamos viendo que casi la cimentación queda exhibida, ¿verdad? De el agua que iba carcomiendo cada vez más pues lo que encontraba a su paso. Como gracias a Dios, bueno, ahí se detuvo y ya no hubo consecuencia dentro de su construcción. Sí, pues estaba muy fuerte el agua, además estamos viendo cómo estaban cayendo las paredes, a aquel lado, tumbó la barda ahí enfrente y fue donde se disminuyó el agua, donde corrió hacia abajo con aquella agua, hacia aquella casa, hacia abajo. Si no hubiera sido por tumbar la barda, hubiera tumbado la casa también. Se la hubiera llevado. Sí. Así es, pastor, en este lado, ¿hasta dónde llegaba? Miren, nos estamos basando en las dos ventanas que vemos ahí. ¿A qué altura llegaba la corriente? Llegaba a la primera ventana, estaba ya entrando para adentro el agua ya. ¿Se puede dar cuenta usted que nos está mirando la cantidad de agua que corría y con qué fuerza? ¿Y a qué altura? Pues que, como menciona el pastor, el agua ya alcanzaba a entrar
por lo que es la ventana, y que bueno, gracias a Dios ya no siguió más adelante, si no, bueno, hubiera sido la consecuencia más fuerte. Pastor, nos lleva al lugar donde quedó la camioneta después de que fue arrastrada por la corriente. Toda golpeada por las mismas piedras, por las mismas vueltas que dio la camioneta en el arroyo. Y vamos a poder apreciar realmente la fuerza del agua, la fuerza de este fenómeno natural y las consecuencias, no solamente en las construcciones, sino también en este caso como es una camioneta. Trasera. Viendo la construcción, en este caso la casa que fue derribada completamente, ¿verdad? Que estaba a base de block y de material, más sin embargo estamos viendo al fondo un tejabán, y volvemos a lo mismo, se trata de hacer conciencia a la gente de que no construir a las orillas de los ríos o de los arroyos por estos peligros que pueden suscitarse, más sin embargo no hay conciencia de los peligros, porque estamos viendo el tejabán que está a medio metro de lo que quedó del arroyo. El puente que vemos al final, bueno, también prácticamente se encontraba cubierto por tanta agua que cayó en esta área de la ciudad de Monclova, consecuencia del huracán Alex, y que bueno, el cauce es totalmente sorprendente el tamaño en que quedó. Vemos un cauce muy muy grande. Pastor, ¿nos podría decir cuáles eran las dimensiones de este arroyo antes de ese día en que bajó bastante agua? El diámetro que tenían establecido era de 8 metros a 10 metros, porque iban a canalizarlo, pero pues yo creo que no les dio tiempo a canalizarlo. Ahora ya tienen más de como 40 metros a lo mejor. Bueno, pues estamos viendo cómo se abrió bastante el cauce de este arroyo, como hace unos momentos Ignacio Apodaca mencionaba. Aún se encuentran familias viviendo a un costado de este arroyo, que bueno, si llega a haber una precipitación pluvial tan fuerte, pues siguen corriendo peligro. Ahora vamos a conocer el interior de la casa pastoral. Estamos al exterior de la casa pastoral y podemos apreciar aquí en la pared el nivel del agua que alcanzó. Aquí se puede apreciar, ¿verdad?, cómo fue que alcanzó el nivel del agua, que alcanzaba a meterse por la ventana. Y puede ver también aquí cómo el agua arrancó materialmente lo que era la entrada de un carro y quedó prácticamente a la orilla. Aquí está la sella donde llegó el agua, y ahora hacemos los cultos aquí afuera de la iglesia, pues, para no entrar la humedad hacia adentro, para que no le vaya a pasar nada a los hermanos. Vamos a pasar para adelante para que vea hasta dónde entró el agua, los años que hizo. El agua me llegaba aquí a la rodilla cuando empecé a sacar a mi familia. Aquí era donde estaba la cocina. Aquí está la marca donde llegó el agua. Este gabinete, cuando llegamos ya de sacarlo, que estaba todo seco, pero que estaba entre el agua, estaba flotando como una lancha. Podemos ver hacia el fondo cómo está toda la humedad. Estamos aquí en la ventana que da hacia el arroyo, y usted puede apreciar la magnitud, lo ancho del arroyo. Todo esto fue lo que abrió el agua. Y estamos viendo aquí casi al borde cómo quedó la pared casi sobre la orilla. Pastor, pues le agradecemos el tiempo que tuvo para atendernos, ¿verdad? Y esperamos en Dios que se ha movido el corazón de la gente. Por eso, Ignacio, el hacer el llamado a toda la gente del pueblo de Cristo que nos está viendo, para que apoyemos en este caso esta obra. Y apoyar al pastor, apoyar a su familia, y sabemos y creemos que Dios puede hacerlo, que Dios puede sensibilizar a los corazones. Así es, a lo largo, Ignacio, de estas imágenes ha estado apareciendo la dirección y un número telefónico al que nos podemos dirigir para apoyar a la iglesia Nuevo Destino aquí en la ciudad de Monclova. Comunícate y recuerda que la escritura dice que ayudemos primeramente a los de la familia de la fe. Ignacio, pues bueno, esperemos que este reportaje tenga eco de toda la gente que nos está mirando. Esperemos que sí, y esperemos en Dios que haya alguna respuesta. Sabemos pues que Dios bendice al dador alegre cuando el corazón de la gente tiene esa voluntad para dar en una situación como esta. Yo sé que Dios va a bendecir a aquel que pueda. Evidencias Radio en su modalidad de video. Mi nombre es Ernesto Cifuentes y estoy en compañía de Ignacio Apodaca.